comunidad contamos con líderes que tienen la capacidad de aportar a nuestra sociedad desde cualquier ámbito laboral. Yo soy Valentina Rosso, monitora de permanencia de la zona sur UDR Líbano, y te contaré quién es nuestro talento UNADista de la semana. En esta ocasión, la UNAD resalta a Alejandra Correa Giraldo, estudiante UNADista del programa de Artes Visuales, quien hizo parte del tercer verano científico del Centro de Innovación y Educación de México y quien participó en el proyecto de investigación Las Artes y el Manejo de Emociones y Desarrollo de Habilidades Sociales para niños de 4 a 6 años en estado de cuarentena. A continuación, Alejandra será quien nos cuente de qué trata dicho proyecto. Todo esto de la investigación para mí ha sido de mucho impacto porque he podido llegar a muchas comunidades, a muchas regiones y trabajar con ellos, ¿no? Desde el arte, acercarme, entenderlos, ponerme en sus zapatos, escucharlos y aportar soluciones que les permita avanzar en muchos de sus procesos. Estudiar de manera virtual para mí ha sido un gran reto, pero es muy interesante porque al principio uno puede ver todo muy confuso y como que puedes pensar, uy, ¿en qué me metí? Pero luego te das cuenta de que todo lo que estás aprendiendo lo puedes aplicar en tu entorno sin tener que moverte o tener que emigrar a una ciudad porque tienes que avanzar o tener que emigrar a la capital porque pues allí es donde vas a encontrar un lugar para ti. Todo lo contrario. Para mí estudiar virtual pues ha sido de gran impacto en mi vida y también en las personas que me rodean en mi región, porque me ha permitido trabajar con comunidades y temas que en el país aún son muy delicados, pero que deben de tratarse. Y todo hacerlo desde el arte para mí ha sido muy significativo. Y siempre tener ese sentir y ese pensar en lo que realmente es Colombia, ¿no? Creo que ha sido lo más bonito y creo que jamás había visionado que todo esto pudiera suceder. Te invito para que veas nuestras redes sociales y te enteres más sobre nuestros talentos UNADistas.